Hola chicos, no sé si se escuchará algo porque hay mucho viento, si no lo voy a hacer en off. Venimos en bici, día nublado, Quequén, 2023 enero, y vamos llegando a lo que queda del barco Persuarza. Ahí se alcanza a ver seguramente. Vamos para allá. Llegamos a este mojón del IGM, Instituto Geográfico Militar. Y frente estamos en lo que queda del Persuarza. Ustedes van a encontrar abajo en la descripción la historia completa de este buque que terminó sus días aquí y que por muchos años fue la postal de Quequén. Estamos entre Costa Bonita y Quequén. Al fondo, obviamente, Necochea. Estamos más o menos a 2.000 metros de Quequén. 2.500, en una costa de acantilados, muy erosionada, con esta restinga. Y hay que decirlo, lo que ven que corre ahí es el caño, se llama emisario submarino, de las cloacas de Necochea, Quequén. De parte de las cloacas. Así que estamos a mitad de camino entre Costa Bonita y Quequén. Seguramente van a escuchar mucho viento, pero bueno, les cuento. Este es el camino costero que une Quequén con Costa Bonita. ¿Cuánto quedan? 6 kilómetros entre Quequén y Costa Bonita. Y estamos prácticamente, pasamos un punto que se llama Punta Carballido. Este es el lugar donde, no recuerdo bien el año, se los voy a poner, llega el barco Persuarza y queda aquí, encallado, siendo por años la postal del barco hundido de Quequén. Ahí vamos llegando. Nublado, mucho turista, ahí está lo que queda del Persuarza. Garra de León junto al mar, una especie muy rústica, la restinga marina, de gran cantidad de variedad de aves migratorias. Y acá tenemos la garra de león. El nombre científico es Mesembrianthemum edulis, bastante complicado. Y una planta, fíjense en el lugar que crece, esto se come temporales, tormentas, sal marina, y la tiepa está firme. Y ustedes ven los tallos erectos, esos son tallos de este año. ¿Cómo se la banca? Vamos a bajar un poquito. Vamos a dejar la bici por acá y caminar un poco a ver qué onda, qué se puede encontrar acá. Estos parecen fósiles, ¿no? Están incrustados en la...
cumpliendo su sueño eterno. Ahora voy a acompañarles unas imágenes de video no tan viejas de cómo lucía no hace tantos años atrás. Estamos arribando a una playa que está antes de llegar a Costa Bonita. Está entre los restos del Persuarza y Costa Bonita. Aquello es Costa Bonita. Es una playa, allá vemos un resto de naufragio que vamos a investigar. Es una playa rocosa, de abundante restinga. Para bañarse no da de manera segura, te podés bañar, te podés refrescar, pero es mejor bañarse en Costa Bonita, que está, tiene un poco más de arena, pero sí da para investigar, para revisar, para caminar, para relajarse y ver cosas como esta. Miren la cantidad de algas, que dicen que no son algas sino que son microanimales, que tuvimos este verano. Así que vamos a bajar y la vamos a investigar un poquito. La verdad, surrealista, es rarísimo. No sé si la imagen alcanza a captar un poco, pero se mezcla la restinga con restos de algas que se han secado, más el rojo fuerte que tiene esa alga. Realmente es una cosa, te puede gustar o no, pero que es interesante, es muy interesante. Primero vamos a mirar un poco de qué se trata esto. Voy a dejar la bici acá. Qué loco. Es una cosa. Se mezclan algas. Acá tenemos, por ejemplo, esta, la verde se llama ulva. Es comestible. Tiene un gran aporte de yodo. Es muy buena. Secándola y pasándola por un molinillo de café y agregárselo a las comidas, tiene muy buenas propiedades, te llena de electrolitos. ¿Ves lo que es? Caminás y es como un colchón, ¿eh? Y sigue aportando el mar. Los acantilados están socavados, generando grutas, mucho loro barranquero acá en la zona. Este socavamiento se da en las grandes mareas, en las grandes marejadas, en las grandes sudestadas, donde el agua castiga y, bueno, cuando encuentra blando comienza a socavar. Esto es un riesgo. Hace poco hubo un accidente, no acá, sino en la zona de Chapadmalal, donde murió un turista español. Acá está todo indicado,
y si no se los digo por si andan, es zona de desmoronamientos. Y acá un geólogo, el que sepa de estratigrafía e historia, tenéis las diferentes edades geológicas que lo vemos en los diferentes colores que tienen las distintas capas de sedimentos y con sus diferentes edades. Acá aparece un color más claro, calcáreo, luego aparece una arenisca consolidada. Son todas blandas, por eso cuando aparecen fósiles, de repente no es tan jodido sacarlos, sí es jodido sacarlos enteros, pero digamos el material es blando y permite sacarlos bien. Vamos a seguir caminando. No sé si me escuchan por el viento, pero bueno, allá tenemos un resto de un hierro, un naufragio. ¿De qué se trata? Ni idea, vamos a verlo. Claro que estamos, acá llegamos. Aclaro que estamos en la ya casi la segunda quincena de enero de 2023 y mira lo que es. No anda nadie. Si no anda nadie en verano, en invierno, ¿te imaginás? Acá llegamos. Se ven como unas costillas. El mar ha hecho su trabajo. Es como un planchón que sigue para allá. A ver si lo alcanzan a ver. Se mete en el mar. Es como si fuera el fondo de una bodega. Ahí hay como una manija. Y bueno, seguramente voy a investigar y cuando ya esté este video editado va a aparecer el nombre de este buque y qué parte del barco es. Si está esta parte, seguramente debe haber más que haya quedado quizá adentro y que se pueda ver con alguna bajamar. Y al fondo tenemos, allá chiquito, los restos del Persuarza. Al fondo, 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 si nos ponemos los binoculares, quizá podamos ver la punta de la escollera sur de Necochea. Y ahí nomás tenemos los edificios antiguos de Costa Bonita. Y si mal no veo, allá hay otro. Vamos a ver, allá hay otro. ¿Lo ven? Otro naufragio. Vamos a ver. En la arena seguí encontrando restos de hierro peligrosísimos, como este. Tremendo acero naval, pero que aflora ahí, realmente es peligroso esto. Tiene un filo, apareció ahí. Y este lugar, obviamente, producto de mareas que se ve que depositan acá, está lleno de basura que ha venido con el mar, de todo tipo. Hay gomas, restos de no sé, trajes de no perenne, de surfer, basura plástica, que bueno, llega a partir de las grandes temporales, de las grandes subestadas. La verdad que aparece cualquier cosa, vengo viendo cualquier cosa. Mirá acá, restos de anteojos. Cualquier cosa te puedes encontrar acá. Más me voy acercando y más pienso que es un naufragio. Vamos a ver. Pero me parece que es un trozo, y un trozo grande de barco, Miren la joyita que acabo de encontrar. A ver si la podemos filmar bien. Mientras nos acercamos al naufragio, mirá lo que encuentro. Esto es un fósil, ¿lo ven?
que está metido en la piedra. Mirá lo que es. Está la piedra y el fósil, el hueso fosilizado, que está metido. Esto es muy interesante porque una cosa cuando lo encontrás solo a la pieza y otra cuando está así, porque podés estimar qué sector ha sido, si era una vértebra, si era alguna rótula. ¡Qué loco! Mirá, está metido en la piedra. Increíble. Seguimos. Bueno, no sé si me escucharán por el viento, pero bueno, llegamos. Definitivamente no es un naufragio. Lo vamos a investigar porque es un trozo grande de piedra. Puede haber fósiles, pero sí lo que es un tesoro, que no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Hay uno, dos, siempre andan en parejas, a veces de a tres, son ostreros. El ostrero es un pájaro con pico naranja, que es un nombre ostrero porque come en las ostritas, come marisco, come pequeños especímenes que están en la restinga. Generalmente son muy territoriales y es probable que ahora avancemos y hagan vuelos rasantes hacia nosotros. Vamos a ver. Son tres. Hay tres. Llama la atención, la verdad, que nos dejen acercar tanto. A ver. Voy a intentar ampliar la imagen vía digital, a ver si los ven. Es raro que tanto nos... Generalmente, quizás como estamos a contraviento, no nos han olfateado, porque generalmente con menos distancia ya vuelan. Ahí se van para la restinga. Son muy llamativos y es como que viene creciendo la comunidad acá. No había tantos hace muchos años atrás y ahora son bastante frecuentes. Raro verlos a tres, generalmente andan a dos. Muy territoriales. Generalmente cuando uno pasa corriendo, por ejemplo, te pasan volando y vuelven de frente hacia vos. Vamos a internarnos un poquito en la restinga, con mucho cuidado de caminar. Un poquito a los ostreros y vemos lo que nos pareció que era un resto de naufragio. En realidad es un trozo gigante de una arenisca consolidada. A ver si tiene algún fósil a la vista.